Para nadie es un secreto que los bancos en su mayoría obtienen ganancias bastante jugosas simplemente por el cobro de intereses y de comisiones por los servicios que ofrecen al pueblo mexicano. Ahora que fueron favorecidos durante los gobiernos neoliberales, también eso es una realidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tajantemente la reforma aprobada por diputados que permite el cobro de préstamos que se ha descontado directamente de los pagos de la nómina de los trabajadores. Dijo que se rechaza esta retención del salario porque este debe ser un derecho y no debe de ser embargado por ningún banco. Ahora, ¿cuál es aquí la sorpresa? Pues que fueron los diputados de Morena y aliados quienes aprobaron esta iniciativa. Aquí escribía Alejandro Encinas Nájera que esta es la diferencia de tener a un presidente que no está capturado por los poderes económicos y que prioriza el interés público. Pero la pregunta aquí es, ¿qué estaban pensando los diputados al decir a favor de esta situación? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Mercado Político. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Antes de entrar de lleno con esta información, invitarlos a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando, bienvenidos. Y vámonos precisamente con estas declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador porque Morena aprobó una reforma para embargar el salario de los trabajadores, que bueno, aquí el presidente dice que no cree que nadie consciente apruebe este tipo de cosas, ¿no? Así lo dijo, fue muy determinante con esta postura. Acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia. Y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera, y el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa. Afortunadamente, todavía no se aprobó. O se aprobó en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados y se rechazó, se regresa al Senado. Ojalá y los senadores la revisen bien, los legisladores. Muchas veces esa era la costumbre, no se leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores. No creo que nadie consciente, un legislador, apruebe eso. Acuerdo. Pues ahí está parte de estas declaraciones por el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues señala que va a vetar esta reforma que permite a los bancos cobrarse deudas directamente del salario de los trabajadores. Mire, esta es parte de la información. El presidente señaló que en caso de ser aprobada en su totalidad, él vetará dicha reforma. ¿Por qué? Porque el salario es sagrado. Así lo dijo y rechazó tajantemente esta situación en donde se le permite a los bancos o se le va a permitir a los bancos descontar directamente del pago de la nómina de los trabajadores los préstamos otorgados.
Ya escuchamos las declaraciones. El presidente recalcó que el salario es sagrado, que es lo que permite el sustento de las familias y que no se puede utilizar la nómina para apropiarse de esta y de disponer, ¿no?, de este dinero del trabajador, y ningún banco debe de hacerlo. Ninguna institución financiera, y definitivamente dice, pues ningún gobierno debería prestarse a dichas intenciones. Parte también de las reacciones a través de estas benditas redes sociales, lo que piensa aquí el pueblo mexicano, dice Ángel: el presidente corrige la plana a legisladores de Morena y aliados. ¿Por qué? Porque insiste, el salario es sagrado. Ahí vamos a verificar también la postura de los diputados, si es que entendieron mal la iniciativa o qué fue realmente lo que pasó. Dice Enrique Caballero: además, si yo soy trabajador y firmo el convenio de que me descuenten, es mi problema, es mi dinero, es mi sueldo sagrado o no, y yo puedo decidir qué es lo que se hace con él. La postura, dice, queda tan solo en una pose de buenas intenciones. Y aquí, pues le refutan este comentario el mismo Ángel. Dice: acabas de dar justamente en el punto. Ya es decisión. Si una persona trabajadora acepta que le descuenten los pagos de un crédito de su salario, está bien. Los famosos créditos de nómina también, pues que podrían funcionar de esta manera, ¿no? Dice: lo que no se vale es que el Estado lo haga por default, cobrar sin que se lo autorice la persona deudora, amedrentando sus derechos. Que algunos bancos lo hacen, eso tampoco es secreto, ¿no? Estos bancos que funcionan más, pues, de manera usureros, así lo vamos a llamar. Pónganle en los comentarios cuál es ese banco más aprovechado. Dice Tania: aplaudo que AMLO quiera vetar la reforma que aprobaron ayer Morena y aliados, donde se permite que un banco cobre préstamos de la nómina de los trabajadores. ¿Por qué pensaron que eso sería buena idea? Dejen de fregar a la clase trabajadora. Así de plano, pues, son los comentarios de los usuarios a través de las redes sociales. Aquí dicen: bueno, el presidente ya rechazó esta reforma que permite el cobro de préstamos. Senadores, no se duerman, no se queden ahí de brazos cruzados, hagan algo, porque de todas maneras el presidente ya dijo, se va a quitar esta cuestión, se va a vetar, y es parte precisamente de la información que les presentaba, ¿no? Que muchos, pues, van a salir a decir que luego los diputados hacían, o el decretazo, ¿no?, que estaban ahí nada más al servicio, pues queda claro que no, ¿verdad? Es la postura del presidente distinta al ser cuestionado sobre esta reforma aprobada por los senadores, que en caso, todavía falta, pero en caso de que también sea aprobada por diputados, se embargaría el salario de los trabajadores. Ya dijo que no está de acuerdo con esta situación, y vamos a ver, pues, en qué termina todo esto, amigos, porque hemos visto, pues, cantidad de situaciones que no están bien planteadas por parte de la Cámara de Diputados, y esta sería una de ellas, porque precisamente están dejando sin cobijo a los trabajadores, a la clase trabajadora. Así se manejaba esta situación. Mire esta nota de La Jornada: diputados de Morena y aliados aprueban la cobranza delgada. Se aprobó esta reforma que a través de los patrones se les descuente a los trabajadores sus pagos por créditos de nómina antes de que les paguen su salario. Fue una larga sesión, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano cuestionaban de qué se trata estos hechos del embargo al salario. Incluso equipararon con las tiendas de raya que funcionaban así hasta la revolución, ¿no? Como parte de las medidas avaladas, no se fijó un monto máximo de tasa de interés y en cambio se incluyó un factor que de hecho las va a aumentar. Imagínese usted, a propuesta de Morena, dice, con el voto de sus aliados, las sociedades financieras podrán cobrar el monto que resulte de multiplicar el factor de 1.20% del CAT promedio trimestral. Si exceden este máximo, los trabajadores podrían solicitar a sus empleadores terminar el contrato para que se les descuenten los pagos por préstamos. Esta medida, de hecho,
implicará un incremento en las tasas de intereses a los créditos de nómina respecto a los créditos de consumo. No obstante, Morena y aliados aprobaron la reforma. Al momento de la votación se reflejó el descontento interno y se ventiló que autorizar el nuevo mecanismo solamente va a ir afectando a los trabajadores, ¿no? Que entre los pocos cambios autorizados por la mayoría, se determinó que el monto máximo de endeudamiento por cada trabajador será equivalente al 40% de su salario. Pues ahí está, amigos, vamos a estar atentos en qué termina toda esta situación. Como siempre, su comentario es el más importante. Déjenme saber su postura referente a este tema. Los invito también a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando. Le mando un beso, un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren. Y ya lo saben, tenemos una cita. Aquí los espero en un siguiente video.